¿Tus pinturas particularmente dónde apuntan? Hay artistas que de repente encuentran, por decirte algo, ¿no? Uh-huh. Que pintando al óleo, paisaje toda la vida, se sienten felices. ¿Está? Uh-huh. Y pueden andar ese camino y lo trillan. ¿Está? Si a eso, o sea, si a ellos le hace bien y ellos son auténticos con lo que hacen, fenómeno, yo los aplaudo. Ahora, cuando es un cliché solamente y a veces está carente de contenido, ahí discrepamos el contenido artístico que tenemos para hablar una vida. Pero en el caso particular mío, digo, y vas a ver en la obra que es bastante variada, como yo te decía hoy, como la cabeza del hombre es dinámico, para mí la forma de ver del arte es igual. Salvando la distancia y sin ánimo a compararme ni en lo más mínimo, ¿tá? Pero objetivizando algo de una experiencia artística particular y referente como la de Picasso, si hoy aquellos que dicen que vos, si no producís de una manera bastante similar durante mucho tiempo, no tenés escuela, pobre Pablo Picasso no tuvo escuela nunca. Porque él pasó por muchas etapas, pasó la etapa del circo, la etapa rosa, la etapa azul, donde era más melancólico. Termina en un cubismo que hoy nosotros decimos, ah, Picasso es el abanderado del cubismo, y fue un rato. Realmente el cubismo de Picasso fue un rato, termina en otro formato de contexto diferente, pintando, haciendo honor a otros artistas al final de su obra, de una forma casi caricaturesca, donde yo qué sé, podemos recordar Las Meninas de Velázquez, pintada en una clave cubista, pero con un toque distinto, y de rato hacía cerámica, y después de escultura con alambre y con hierro, y entonces digo, salvando las distancias, ¿no? Mi cabeza un poco es así, digo, yo no me puedo encarrilar una técnica, aparte hay otra cuestión, digo, la faceta de investigación a mí me gusta mucho, ¿verdad? El explorar materiales nuevos, soluciones nuevas a problemas viejos, como es el hecho de la estética. La estética es un problema que el hombre ha intentado resolverlo de distintas maneras en distintas épocas del tiempo, ¿verdad? Tenés la estética que es puramente decorativa, que hay mucho, y después tenés la estética con contenido, que esa hay que leerla de otra manera. Y para mí esa es la que tiene valor artístico, ¿tá? La otra también, pero de un punto de vista técnico nada más. Los contenidos del mensaje son otros, son más light. No digo que estén ni bien ni mal, son diferentes. Yo me formé en una academia clásica de arte, donde pasabas mucho tiempo por el dibujo, o sea, incursionabas en todo, después hacías técnicas de media tinta, acuarela, que es la escuela francesa clásica, ¿tá? Lo que yo le agradezco a eso es la formación en cuanto al dominio de la acuarela, que es una técnica muy dura, 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 dura de domar, pero que cuando domaste ese bagual, después vas al otro, que es el óleo, y lo sentís mucho más dócil y respirás mucho más, ¿verdad? En cuanto al aspecto de lo que es formativo. ¿Sí? Más allá de lo técnico, después van todos los contenidos que uno le puede poner al mensaje que pinta, dibuja o lo que hace. Entonces realmente sí, yo he tenido muchas etapas. La primera etapa muy vinculada a lo que yo te contaba, a mi experiencia en el teatro, sobre todo el Teatro Mora, a Sociedad Anónima, que por la edad, el momento y lo que fue y lo que es hoy, me marcó muchísimo, satisfactoriamente gran parte de las cosas, quizás otras no tanto, como todas las cosas de la vida, pero que fue un momento bien especial para mí. Entonces la primera etapa son muchos dibujos a lápiz, carbón, carboncillo, hay algo de lápiz sanguina, donde están todos los personajes generalmente del teatro. ¿Ah? Mayormente la visión como de un bufón más moderno, del Arlequín, de ese personaje que un poco va cantando un cuento y te lo va contando, pero que a la vez su vida es otra. Entonces muchas veces era el payaso tras bambalinas, en sus situaciones de hombre común, dejando el personaje de lado y teniendo que actuar como él mismo, ¿verdad? Y esa fue una de mis primeras etapas productivas.
fui incursionando en distintas cosas, incursiono en el manejo de la cerámica y la escultura a través de la cercanía de mi lugar de trabajo y mi lugar de adopción, que fue Libertad. Libertad fue el primer lugar, la primera ciudad que yo pude exponer en lo que era el antiguo Club de Teatro y Sala María Buarna Valdeviera, que hoy es Casa de la Cultura de Libertad. Y en aquel momento mi primera exposición fue ahí, después fue en el Teatro Maceo, la segunda. Entonces yo me siento muy, muy a gusto en esta gran casa que es la Ciudad de Libertad, y desde el inicio fue mi primer lugar. Mi cercanía con Quillú, empecé a incursionar en el tema de la cerámica, que de chico también siempre me gustó, y lo fui haciendo un poco a instinto primero, y después me enfrenté al taller que yo tenía en San José. Vivía un señor, José González, que había estudiado en la escuela de Torres y se había formado con José Colliel, que fue uno de los primeros españoles que vino con formación seria artística en lo que es la cerámica. Y realmente para mí fue un maestro, porque me pasó fórmulas, me pasó métodos, me pasó un montón de cosas que algunas eran metodologías directas de Colliel, ¿verdad? Uh-huh. Que es este primer docente de cerámica que viene de España y es bien recibido en la escuela de Torres. Y él tuvo la suerte de poder estudiar con él, ¿no? Y surgió un día conversando, él va a visitar mi taller, ve mis primeras piezas en cerámica. Me dice, pa, el modelado lo tenés clarísimo. Dice, ¿no querés aprender un poco de los otros secretos del horneado, de las técnicas? Pero ¿cómo no? Dice, bueno, venite a casa, y ahí empezamos. Y se armó un vínculo muy bueno de una persona que nunca tuvo la idea de ser docente de nada. ¿Tá? Él estudió y se formó como por gusto personal, unas condiciones brutales también para el dibujo, el diseño, y es una persona totalmente desconocida. Si lo nombrás en San José, nadie lo va a conocer, porque lo hizo para él, pero tengo el honor de que él me cedió sus apuntos directos de clase con esta gente, que un valor, un plus tremendo, ¿verdad? También un plus tremendo desde lo afectivo, ¿sí? Y con él es que afino la puntería, un montón de datos que son relevantes, porque la cerámica es un mundo, la arcilla es un mundo, y ahí empiezo a explorar con el mundo del volumen y el manejo de la cerámica, ¿no? Y voy ensamblando cosas, metal, madera, objetos reciclados, y ahí van surgiendo las primeras cosas en cerámica, y voy incursionando por eso. Después también la pintura va cambiando, va evolucionando. Tengo una etapa donde son todos personajes, como yo te decía, el hombre como género en condición y situación. Entonces hay ancianos, hay niños, hay de todo un poco. Después viene la etapa de las retroimpresiones. Que surge de un vuelo medio loco de una amiga del alma, Ana Kurz. Hija de Alberto Kurz, también una persona que hizo mucho por Libertad, por la cultura de Libertad y por la Casa de la Cultura también. Y ella en aquel momento estaba haciendo representaciones artísticas y estaba yendo a Lima, a Perú. Tenía a su hija acá en el taller, a Tamara, y me dice, bueno, mirá, le dice, voy para allá. Dice, ¿no querés mandarme? Me dice, pero mandame algo medio de lo que tengas más de vanguardia, medio loco, dice, porque galerías con cosas estándar, dice, hay un montón y no vamos a entrar ni a cañón, tenemos que visitar las que están medias despegadas. En aquel momento yo estaba encerrado en el taller haciendo unas impresiones sobre papel de diario, y lo que hacía era imprimir rostros un poco inspirados en distintos artistas, y lo hacía con cargas de esmalte sintético, o sea, ya no eran las pinturas tradicionales, ya salíamos de lo que era la acuarela, el óleo, y era, bueno, que la gente más vulgarmente puede conocer como Incalux, ¿verdad? Cuando pintamos la madera o el metal. Y ahí empecé a hacer como unas experiencias de impresiones, mismo directo sobre las hojas de papel de diario, para jugar un poco con el concepto.
y le di hojas de papel de diario manchadas con color. Y dice, ¿y es esto? Y sí, lo más loco que tengo. ¿Está? Se lo llevo, visita unas cuantas galerías, visita la más grande que en aquel momento era la Galería Praxis, en Lima. Y bueno, el director de la galería le gusta el trabajo y dice, bueno, vení a ver, pero acá el desafío dice, para el artista que lo ponga en un soporte sólido, pero que no pegue la hoja de diario a una fibra o a un cartón grueso, sino que logre pasar esto a un soporte rígido, yo se lo expongo. Y empieza a trabajar para la galería. Bueno, imagínate que vino con dos noticias, una buena y una mala. Claro. Por un lado, eso, pero por el otro había que sentarse a pensar cómo hacía, ¿verdad? Y realmente esa sí que fue una etapa de investigación, porque fue me dice, yo no sé cómo vas a hacer, me dice, la verdad yo tampoco, pero bueno, déjame, dame un mes, está, y aquí yo ya he quedado como frío, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me pongo a investigar un poco con la gente de la imprenta Fénix de San José, que era la imprenta de un tío mío, de Ramón Noya. Entonces empiezo a investigar sobre solventes, materiales que pueda yo diluir y remover una página de diario e imprimirla en una base sólida de fibra, de madera o de lienzo, de lo que fuera. Me empiezan a pasar los piques, pruebo con de todo un poco, nada funcionaba, hasta que por allá, de la forma más inverosímil, lo logro hacer con materiales más comunes, ¿verdad? Logro transferir la página de un diario a un soporte rígido. El tema era ahora cómo lograba las manchas, porque yo antes las manchas las lograba por contacto de la hoja tiene textura, favorece un montón de cosas. ¿Cómo lograba poner eso en un soporte rígido? Bueno. Entonces empecé una serie de retratos de personajes, de Allende, de John Lennon, yo qué sé, de todo un poco. Y el tema, el desafío era cómo lo podía poner yo ahí. Entonces empecé a hacer los bocetos en papel, el croquis de la cara, del retrato. Trabajaba los contrastes por luz y sombra y solo iba a pintar la parte de sombra de la cara. ¿Tá? Tipo un graffiti callejero, ¿tá? Pero con colores, ¿sí? Una carga cromática importante. Con esmalte sintético también para respetar el material que yo le había presentado a este galerista. Levantarlo de un papel, levantarlo de un lienzo ya pintado era dificilísimo. Entonces se me ocurrió hacer el dibujo en un papel y ponerle un vidrio arriba. Entonces empecé a pintar en el vidrio. Digo, pero yo necesito ver lo que estoy haciendo y lo que voy a transponer a la fibra. Empecé a tomar trozos de distinto tipo de nylon, nylon tubular, nylon más fino, bolsa de supermercado. Y con eso sí yo lograba más o menos ver los contornos de la sombra para poder respetar la forma. Y bueno, yo trabajaba la carga de color y tipo una imprenta muy casera, tiraba ese nylon arriba, lo ponía hacia la luz y ¡pac! Lo iba poniendo. Y hacía un método parecido a lo que es la acuarela, que la acuarela muchas veces capa por capa, y porque trabaja trasluz. En este caso, trasluz no había, pero sí había superposición de tono. Y si yo trabajaba rápido, lograba que los tonos que yo iba superponiendo de cada capa que levantaba con el nylon, iban logrando un poco un efecto propio y un poco el efecto que quería la pintura. Y eso lo hacía interesante. Así fue que empiezan a surgir que yo le di en llamar retroimpresiones, y la técnica quizá más parecida es una monocopia, pero digo, no es una técnica convencional porque es una sumatoria de cosas, ¿verdad? Y así fue que logré poner en un soporte rígido esa pintura. Llamó a Ana, le muestro, y dice, sinceramente no podía creer. Dice, ¿cómo hiciste? Y bueno, le conté más o menos cómo era el procedimiento. Uh-huh. Está bárbaro, genial, dice, le va a encantar. Vamos a llevarla allá y bueno, dice, yo tengo contacto en la embajada. Estoy casi segura que nos van a ayudar con los costos del enmarcado de las obras. Déjame que yo voy, tenía que ir de nuevo a Perú, o sea, transcurrió en este periodo más o menos unos dos meses, se va con las pinturas allá. Bueno, golpeamos la puerta de la embajada, ¿ves? O sea, golpeó Ana la puerta de la embajada, de tan pila de lugares, y dice, pero si el artista pretende vender, no lo podemos ayudar, porque deja de tener valor cultural. Mirá vos. Claro. La cultura no da de comer. Entonces, ¿cuál es el concepto? Tan errados estábamos, y a veces hasta ahora seguimos, que nos creemos eso, ¿no? Que como me decían a mí cuando había arrancado a estudiar esto, mirá qué bien, ¿y de qué va a comer mi hijo, de qué va a vivir? ¿No? Entonces, bueno, estaba allá, mirá, llamada, en aquel momento llamadas muy caras, ¿no? Larga distancia, y mira, Alejandro, si me tengo que volver con las pinturas porque me voy mañana
el galerista las aceptó, las quiere tener en la galería, pero no logro que nadie me las enmarque. ¿No sabes qué? Bueno, traerlas las enmarco yo. Las trajo de vuelta. ¿Ah? Las enmarqué, ¿ah?, dentro de todo con un marco considerable, pero que no fuera muy gigante. Y el desafío era sacarlos de la aduana. Porque, ¿qué pasa? Si vos salís con material artístico, tenés que pagar un impuesto que es bastante alto. Bastante alto. O sea, que a veces ni que venda la obra lo vas a desquitar. Se va con un amigo de ella que era periodista y le dice, mirá, preciso que me metas en el bolso tres pinturas y tres esculturas. ¿Estás loca? Dice, ¿qué quieres que me lleven? Que me lleven detenido cuando llegue allá. Dice, sí, no, dice, no tenemos papel de nada. Dice, no importa, dice, vamos a hacer el intento, la llevamos así. Bueno, así se fueron. Pasan por la aduana y dicen, ¿qué tienen? No, es una pintura que compré. Dice, para. Son regalos empresariales. Dice, déjamela pasar, no seas malo. Le dice este colega peruano. Dice, mira, estamos re complicados, hoy pasás. Dice, pero otro día no pasás. Y así fue que pasaron. Y así llegan a la galería, así logro exponer las esculturas. Y ahí es que, bueno, el diario El Comercio, vía internet, me hace una entrevista, sale en la página central del Cultural. La verdad que fue una buena pegada. Y a partir de ahí, bueno, trabajé 2 años para la galería hasta que, bueno, por intereses de los galeristas, que bueno, si nosotros podemos ser medio raros, a veces los galeristas también tienen lo suyo. Y bueno, el momento que de repente, no sé, convergieron otras realidades y de repente, no sé, no le dejó el margen que él pretendía, cerró la galería y se fue a trabajar a otro lugar, pero con otras ideas, otras cosas. Una lástima porque Galería Praxis era un referente en Sudamérica y una de las galerías grandes. Y realmente esos 2 años se movió.